Bienvenidos, bienvenidas a Toda la Vida. Viernes 15 de septiembre, ya estamos próximos a la primavera. Poquitos días quedan para que venga este calorcito que tanto nos gusta, para estar un poco más livianos, para no sentir tanto este frío, que la verdad que fue, y hay que decirlo, bastante benévolo con los argentinos y con una situación que la situación económica haría que complicaría un poco todo si cada vez tuviéramos más frío, porque se utiliza más gas, se utiliza muchos más recursos. Y hablando un poco de lo que tiene que ver con los argentinos, vamos a hablar un poco de fe, pero no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con Noé Novillo. ¿Cómo le va? Hola, Noé, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. Bueno, con mucha información de aquí en adelante y ahora nos ponemos en fe, ¿no? Todos. Cuestión de fe. Cuestión de fe. Pablo Gómez Olivera. ¿Qué tal, Santiago? ¿Son personas de fe? Re. Voy a la iglesia siempre. En mi caso... Vos siempre caso, a la iglesia. Siempre a la iglesia. ¿Peregrinaciones hiciste? Peregrinaciones alguna? No hice, pero bueno, por cuestiones laborales, uh-huh. Se daba fines de semana y demás, pero las ganas tengo de ir a Luján, pero en mi caso sí, voy a la iglesia, rezo muchísimo y soy devota de algunos santitos. De algunos sí, santos. Bueno, en mi caso no es tan devoto, no hice peregrinación, pero tengo sí. Una familia muy devota y muy seguidora, tengo una iglesia a la vuelta de casa y bueno, tengo grabado... en este caso tengo grabado el símbolo de San Benito en el brazo. Ah, yo también, tatuado, San lo tengo Benito. Tatuado. Bien, veo que estoy con dos personas que son bastante devotas de la fe, pero sí. Ahora vamos a hablar de qué pasa en la Argentina con la fe, sobre todo porque en el día de hoy se está dando una movilización y una procesión sumamente importante bajo el lema Milagro, camino que renueva el mensaje de nuestro bautismo, y que sobre todo tiene que ver con la procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Una Virgen que en Salta, en el norte, es una de las más conocidas y la que tiene más fieles, y llegan peregrinos de todo el país para venerar a esta Virgen. Por eso, y para entender que a veces la fe es difícil de entenderla, pero para poder conocer un poco estos movimientos, vamos a hablar con un periodista, historiador, amigo de la casa, con Patricio Lons, que nos va a contar un poco acerca de esta procesión y del resto de las procesiones que se dan en nuestro territorio. Patricio, ¿cómo estás? Santiago, Noelia y Pablo, te saludamos desde acá. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Sí, ya me siento comodísimo en el programa de ustedes. Mirá, vos sabés muy bien que los pueblos, antes de ser estados, antes de ser países, son tradiciones. Cuando un pueblo tiene tradiciones, es cuando un pueblo tiene posibilidad de continuar adelante y constituirse en una sociedad civilizada. Y los dos elementos básicos constitutivos de una civilización y de un pueblo son su lengua y su religión. Cuando estos son firmes, ese pueblo prácticamente tiene seguridad de que va a tener una continuación. Ahora, la tradición del santuario del Señor y la Virgen del Milagro en nuestra tierra ya tiene 431 años, que es mucho para América, ¿no es cierto? Obviamente que el cristianismo en Jordania, Líbano, Tierra Santa y en la misma Roma tiene 2000 años. Claro. Pero acá, por obvias razones, más de 500 no puede tener. Por lo tanto, tener 431 años es muy importante. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en 1592 exactamente? Hay un sacerdote español de la Congregación de los Dominicos que envía un Cristo Santo de regalo a la Catedral de Salta, que no tenía mucho tiempo de construcción. Ahora, esta imagen tenía que llegar al puerto del Callao y llega allá de una manera media curiosa y milagrosa. ¿Cómo llega? Llega en un cajón con la imagen del Cristo Santo y una imagen de la Virgen. Llegan flotando y del navío y de sus tripulantes nunca se supo nada. ¿Qué pasó con ellos? Se deben haber hundido, pero curiosamente esta imagen sobrevivió. Que, ojo, no es la primera vez que ocurre un fenómeno así, un milagro de estas características. La ciudad de Buenos Aires se llama Ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires por una devoción italiana que trajeron los marineros que vinieron con Pedro de Mendoza a fundar Buenos Aires en 1532, que es una imagen que llegó desde Aragón hasta Nápoles o Sicilia también flotando. Venía en un barco, el barco tuvo problemas estuvo a punto de hundirse y lanzan la imagen al mar y la imagen llega
en una caja hasta la costa de Nápoles. Recordemos que Napoleón Sicilia formó durante un siglo y medio parte de la corona de Aragón. Así que miren qué curioso cómo se unen estos milagros y estas historias. Claro, más allá de lo que tiene que ver con la fe, tenían que llegar sí o sí esas imágenes, más allá de cualquier circunstancia terrenal. Viste, la Virgen dijo, sí, tengo que llegar y tengo que llegar. Viste, cuando se ponen sus ideas, acordate cuando convence a su hijo de convertir el agua en vino. Y le dice, no, pero no llegó mi tiempo. Y no, le dijo a los mozos, hagan lo que dice mi hijo. Y lo obligó a hacer vino. Bueno, acá también parece que tenía que llegar y llegó. Bueno, la cuestión que esta imagen quedó, la subieron a lo que se llama el altar de las ánimas, pero quedó medio olvidada. Y 100 años después, 1692, 100 años después que hubiese llegado, 200 años después que hubiese, del descubrimiento de América, se produjeron unos terremotos y unos temblores terribles en la zona y la ciudad de Esteco quedó destruida. Bueno, la gente va corriendo a la plaza y a la catedral a suplicar, ¿no es cierto? Y ahí se encuentran con que la imagen de la Virgen estaba como en actitud suplicante. Y había un sacerdote jesuita, el padre José Carrión, que dice que escucha una voz que dice que hasta que no se saque en procesión al Cristo que había sido olvidado, lo que se llama el Santo Cristo, que estaba casi abandonado, no iban a parar los temblores. Bueno, bajarlo donde estaba fue bastante difícil, colaboraron todos, lo bajan, lo sacan en procesión e inmediatamente que sale en procesión se acaban los terremotos. Bueno, la cuestión es que cuando lo sacan, van tocando las campanas para que la gente se acerque, se acercó todo el mundo a la iglesia, la gente sale en procesión y la gente clama misericordia y se acaban los temblores. Entonces, ¿qué decían aquellos primeros hombres y mujeres de la antigua Salta? Firmar un pacto de fidelidad con el Cristo y la Virgen, ¿no? Entonces, ese pacto de fidelidad, la idea es que se renueve todos los años. Entonces, todos los años, los pobladores de la provincia que llegan del Valle del Lerma, de los Valles Calchaquíes, de la Puna, del Norte Andino, del Norte Verde, llegan de Chaco, llegan caminando pueblo tras pueblo en una devoción que es impresionante. Te digo que es más masiva que la de Luján, posiblemente. Claro, porque ahí la gran pregunta es, ¿por qué el Norte, por qué Salta tiene tanta devoción? Cuando hablamos de Salta y vemos gente que es de Salta, lo hemos visto puntualmente en televisión, en algunos reality, donde hay mucha devoción en el norte argentino. ¿Tiene que ver con que la tradición se pudo transmitir diferente porque había menos interferencias en la vida cotidiana, te parece? Mirá, fíjate que atrás mío te puse las dos banderas que pertenecen a nuestra historia. La bandera de España, sí, que flameó en el fuerte de Buenos Aires hasta 1815, y la bandera argentina, que tiene los colores de la Casa Real de España. Claro. Entonces, bueno, la región de Salta fue una región muy fiel a la tradición española. Podemos decir que es el lugar donde te sentís más argentino porque ves toda esa tradición española y católica mucho más marcada y muy fusionada con el espíritu criollo. Entonces eres el salteño que tiene sangre india y sangre española, que une el amor a su tierra con la tradición de España, y eso lo ha fusionado y le ha dado un carácter muy muy fuerte. Fíjate que esa gente, la caminata que se manda llevando sus propios Cristos Santos. Sí. También lo que se dice, Patricio, es que la gente se solidariza de los pueblos aledaños, sí, y le brindan, no sé, agua, algo caliente, un té, algo, pero para que tome. Solidaridad. Porque se produce un fenómeno parecido al Camino de Santiago, ¿no? Que es la gran peregrinación católica que sale desde Francia y llega hasta Santiago de Compostela en Galicia. Y me contaban algunos peregrinantes que cuando están caminando por Galicia por los distintos caminos, vos veías que la gente te gritaba desde la casa, buen caminar, ¿no es cierto? Con buenos deseos. Y a veces dice que vos caminando te confundías y te cruzabas, de golpe te metías por el jardín de una casa y te das cuenta que te habías equivocado. Y el dueño de casa no se asustaba. Te decía buen caminar y te ofrecía un vaso de agua, algo que necesitases, ¿no es cierto? Claro. Dice que era natural, me decía un argentino, dice, yo me confundí, me metí en una casa, y dice, ¡zas! Encima era un argentino que vivía en Estados Unidos, dice, acá me van a correr a tiro como en Estados Unidos. No, la gente se solidariza y participa con mucha fuerza. Fíjate, incluso hay gente que hace esa devoción
parte la hace de rodillas. Sí, ahí estábamos mirando. Y yo te quería consultar acerca de la posesión de manos, que dicen que es muy importante y que por eso los fieles van tanto allá. Santi dice que llegan y que esperan la posesión de manos, ¿no? Que es tan sanadora. Mirá, evidentemente, nosotros, el mundo moderno se ha vuelto bastante ciego y se ha materializado tanto que se olvida que tiene cuerpo y tiene alma. Entonces cree que las cosas son todas una disputa material y que no hay creador. Y ustedes que hacen un programa todos los días con lo difícil que es hacer un programa, saben lo que es crear, ¿no es cierto? El programa de ustedes no se hace de la nada. Están los productores, están ustedes, están los técnicos. Hay un montón de gente colaborando para que se haga. Las cosas no se hacen por sí solas. Evidentemente hay un Dios creador y eso se nota en esta devoción de esta gente que, pasen las dificultades que pasen, no pierden la fe, y al no perder la fe se mantienen las tradiciones, se mantienen las familias, se mantienen valores y la civilización continúa. Patricio, hay que ir más allá de esos también, porque han pasado guerras, han pasado muchas miserias por muchos países y la fe continúa. En los próximos años, ¿esa fe se va a continuar acá en Argentina? ¿Creemos que sí? ¿Creemos que no? A ver, el siglo XXI ya es un siglo de disputa mística, metafísica. Si el siglo XXI no vuelve a ser espiritual, la humanidad no va a tener posibilidad de sobrevivir. Mira, yo estuve en gira en España y me llamó la atención ver en Europa la baja tasa de natalidad. Sin embargo, en las ciudades españolas, donde la fe se mantiene, la tasa de natalidad todavía es importante, ¿cierto? Entonces, que yo recuerdo, me llamó la atención, en Ávila y en Toledo las familias tienen hijos, y en Madrid las familias ya casi no tienen hijos. Entonces, yo creo que, por el contrario, la civilización y el cristianismo va a pasar por una prueba muy difícil, porque evidentemente hay fuertes ataques a la cristiandad, pero desde las leyes, desde los medios de comunicación, desde los gobiernos, se hace todo lo posible para destruirla. De hecho, perdón, creo que hubo un juez de la Corte Suprema que quiso anular, por ejemplo, la enseñanza religiosa en Salta. Y el salteño la defendió, porque dijo, no, esto es nuestra tradición. Y bueno, ahí había un juez que decía, no, no, hay que borrar todo eso porque este país es laico. En realidad, el Estado es laico, ¿cierto? No vive en una teocracia, pero el pueblo no es laico, el pueblo es religioso. Patricio, ¿cómo es esta peregrinación? Porque vos lo que nos estás planteando es que es un compromiso de fidelidad de sus fieles para sus patronos. ¿De alguna manera hay pedidos o simplemente cumplir con la cabeza gacha el pedido de algo, de esta peregrinación? Porque bueno, en algunos casos se pide por paz, salud, pero no hay un compromiso de fidelidad. Bueno, pará, acá me parece que el fenómeno es interesante. Claro. El salteño decidió hace 431 años hacer un pacto de fidelidad para que no hubiese más terremotos. Claro. Y se sienten protegidos, y además ellos sienten, y lo presienten y lo tienen en su conciencia, que mientras ellos cumplan con ese pacto de fidelidad, no va a ocurrir una catástrofe como la de Esteco, que quedó totalmente destruida. Por eso, cuando después de la peregrinación, cuando vuelve a ingresar las imágenes dentro de la catedral, se le lanza una lluvia de pétalos de claveles blancos, rosas. Los famosos rituales que se hacen también y que ahora se intensificaron mucho, con que antes era muy puntual en Jujuy, ahora en Salta también, con la Pachamama, agradecimientos, bueno, a la Madre Tierra, todo lo que es creencias religiosas. Ahí hay una mezcla. Sí. Lo de la Pachamama, en realidad, esto lo he analizado con historiadores peruanos, y en realidad es una innovación. No es algo, me dijeron, no es una tradición ancestral, no corresponde a toda América, es más bien un paganismo medio burdo, al cual se le ha dado una importancia que no corresponde. Incluso en la teofanía incaica precristiana era un concepto bastante menor, ¿no es cierto? Y yo me dice, esto ha sido muy, muy inventado. Dice, y además porque los pueblos, me decían, sobre todo los peruanos que tienen mucha más sangre india que nosotros, me dicen, para nosotros el cristianismo
fue completar toda la teofanía, todas las creencias previas. ¿Tiene que ver también con lo que pasa con el gauchito Gil, ese 8 de enero? No, bueno, claro, después aparecen un montón porque de cosas que no tienen sustento. Bueno, por eso, como pareciera que adoran al gauchito Gil, nada que ver tiene que ver con la iglesia, nada que ver que tiene que ver con eso. A ver, de hecho, a ver, hay que entender que las devociones, por ejemplo, la devoción a la Virgen, son devociones de dulía, no de hiperdulía. Es decir, hay porque por ejemplo los protestantes dicen que adoramos imágenes. No, no es así. Se adora a Dios y se venera a los santos como intermediarios ante Dios. Por eso hay una diferencia en eso. Es decir, nosotros no adoramos imágenes ni adoramos a los santos, pero sí los veneramos y pedimos a ellos que sean como intermediarios. Y ahora, está bien no solo cumplir ese pacto, sino que también está bien agradecer todo lo que uno ha recibido y también está bien pedir. Porque cuando uno pide, el peregrino que pide se está sometiendo también a la voluntad de Dios. Y bueno, yo tengo tal problema. Claro. Si es bueno para mi alma, para mayor gloria de Dios y salvación de mi alma, pido que se me solucione, que se me cumpla tal pedido. Y ahora, hay mucha gente que tiene una fuerte devoción y que tiene una, digamos, como una claridad, un sensum fidei, ¿no? Se dice en latín, un sentido de la fe tan profundo que saben lo que pedir, cómo pedirlo y logran que se cumpla. Porque primero, antes de pedir, se agradece al santo. Yo les digo que también soy devota de un santo. Que primero se agradece, después se pide. Primero se agradece todo lo que uno recibe, la fe que tiene día a día, y después se pide lo que uno tratar de corregir. Totalmente, y después se vuelve a hacer el agradecimiento. Patricio, la última que te quería preguntar, porque la Virgen del Milagro, ¿es simplemente un nombre o hay casos de milagros como, por ejemplo, la Virgen del Valle en Catamarca? ¿Se va dando esto generación tras generación de que se sucedan los milagros o en este caso es simplemente la Virgen del Milagro por su nombre en sí? Mira, se sabe que la Virgen es intercesora y corredentora del género humano. Entonces, evidentemente hay, yo no conozco, habría que preguntar al arzobispo de Salta, ¿no? Pero los salteños siempre me han dicho, es muy milagrosa. Y cada uno tiene, cada salteño como guarda para sí mismo algún favor que ha recibido, ¿no es cierto? Ese nieto con problema de salud que sale adelante, esa situación laboral que de golpe se soluciona. Es decir, la gente ha pedido cosas muy concretas y dicen que han recibido la gracia pedida. Evidentemente, en una persona con mucha fe, eso se logra, ¿cierto? Sí, yo personalmente he visto casos de hasta familiares, ¿no? Tengo recuerdo de gente en mi familia que ha rezado por cosas muy concretas y han conseguido una gracia muy particular, a veces que tiene que ver con salvar una vida, ¿no? Salvar una situación. Y se le ha dado. Y después, bueno, esto se ve en realidad en todas las devociones marianas. Es decir, la Virgen de Luján también llegó a un lugar y la mula que la llevaba se empacó y de ahí no se movió y dijeron, bueno, hacemos acá la catedral. Y ahí la vemos como un centro de milagros. La Virgen de Guadalupe, por ejemplo, en México, que es emperatriz de América, claro, es muy interesante porque en realidad esa imagen está impregnada en una tilma desde hace 500 años y la tilma es una tela que en 20 años se degrada. Y esa no se ha degradado nunca y además se ha demostrado, por ejemplo, que la pintura flota, es decir, como que no está impregnada, y en los ojos de la Virgen se hizo como un fondo de ojos y se vio la constelación de estrellas del día en que se apareció. Claro. Patricio, los mexicanos, bueno, por eso te acordás que a principios del siglo XX hubo una guerra, le llamamos la Guerra Cristera, cuando un presidente dijo en México, a partir de mañana quedan prohibida la misa, y los mexicanos salieron a pelear por ello y terminaron una guerra civil, ¿no es cierto?, para defender sus derechos. Yo creo que esto para los argentinos es una lección interesante, ¿no? Sin duda. Porque Patricio, vamos a seguir con todo lo que tiene que ver con estas peregrinaciones y con la historia, porque somos parte también un poco de esto, de una fe que necesitamos hoy en momentos difíciles para muchos de nuestros argentinos.
Sí, así es. Mirá, yo creo que Argentina se salva por este tipo de devociones. Por Sor María de la Paz y Figueroa, que en el siglo XVIII vino caminando de Santiago del Estero con una cruz que la trajo hasta la Casa de Ejercicios. Por el martirio, por ejemplo, de Santiago de Liniers, que él decide morir por sus convicciones, ¿no es cierto? Esas cosas son las que hacen que en un país, de alguna manera, la sangre vital del alma continúe. Y eso es lo que me da a mí la esperanza de que Argentina alguna vez vuelva a reflotar y seamos una nación que recupere sus valores y sus tradiciones, que bastante las tenemos golpeadas. Ojalá, Patricio, vamos a seguir viéndolo con vos. Te agradecemos muchísimo por contarnos todo lo que tiene que ver con la historia de la Virgen de Salta. Gracias a vos. Y bueno, te invito ahí a mi canal a que te suscribas vos y todos tus amigos en YouTube. Mi canal que figura ahí, Historia con Patricio Alonso. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Patricio. Sí.